5 para 3. Las patatas lanzadas en la spike. Llega el plante. Está vulnerable. Hughes consigue escapar. Y Gach, que sigue a lo suyo. Quiere sacar algún arma. Casi me acaba el paredes de Manic. Bien. ¡Bro! ¡Bro! 3K para él. ¡Bro! 1, 2, 3, 4. Están en problemas rebeldes. Intenta plantar. Acaba con su vida Manic. Perfecto. Ahora quiere intentar plantar bastante rápido. Vamos a ver si lo consiguen. Oh, Stark acaba con la vida de Gach. Porque acaban con 3K. Pero Bokassu que ya ha puesto 3K. No consigue plantar. Lo ha hecho perfecto. El conjunto de Z que va a sacar la tercera. Misión prácticamente imposible. Saca la primera, segunda. Vaya doble. Quiere un triple. 4K. No. La Spike que va a llegar con. Reloj al punto de B, apertura de Bokassu, se la jugaba Maniac, que acaba con él. Se queda solo 1 para 3, llega la apertura y Maniac cierra la ronda para Z. Ronda, mapa y partido para Rebels, que consigue una victoria más. Bueno, pues partidazo el que tenemos por delante, Axel. Partidazo el que tenemos en esta noche ya para cerrar la penúltima jornada de la fase regular entre Z y Rebels. Partido tremendo en el que Z ya puede determinar quedarse fuera o puede seguir metiendo a varios equipos en el meollo. Bueno, pues sí, desde luego partidazo el que va a definir, ¿no?, que pase con la clasificación. Y evidentemente con, yo creo que necesidad, ¿no? Y las necesidades siempre son buenas por parte de cualquiera de los dos equipos, ¿no? Siempre tener necesidad nos suele hacer tener buenos partidos, Alex. Sí, vamos a ver que el partido que nos termina deparando, puerta grande o enfermería, en este caso sobre todo para Z, porque en función de lo que se ha ido dando, en función de los resultados, la victoria de Ugam ante Team Queso, la victoria de Falcons también en su partido contra Rambut, bueno, pues hace que esté en esta situación de puerta grande o enfermería. O ganas o te despides ya de las fases finales de la temporada, y en el caso de Rebels no vamos a decir más de lo mismo, pero o ganas o te sigues metiendo en problemas de cara a la última jornada de no asegurarte para empezar ese puesto en las finales y de todavía no decretar, no saber cuál es tu posición en la tabla clasificatoria, lo diré al final. Sí, bueno, veremos, ¿no? Porque, como tú dices, las necesidades de Z que pueden, poner un poquito más de carne al asador, ¿no? Evidentemente, cuando juegas con esa necesidad, también es verdad que te pueden entrar un poco más los nervios, como tú dices, puerta grande o enfermería, pero enfrente de Rebels, que también quiere ganar porque quiere asegurarse esa undécima victoria, ¿no?, en la clasificación. Y fíjate, es que como se ha dado la jornada, Rebels, que si consigue la victoria, sube muchos puestos en la clasificación. Es que está todo muy igualado por la zona media-alta de la tabla. Sí, me parece que, en las estadísticas, ¿no?, que veíamos, justo los numeritos que veíamos antes, me parece que si gana ya finiquita del todo y se queda en esa tercera plaza por todo el tema de tener una victoria y luego también los parciales que tiene con los diferentes equipos. Entonces creo que se queda con esa tercera plaza ya de manera matemática. Veremos a ver qué es lo que sucede igualmente en el partido, que va a ser un auténtico partidazo. Z, que viene en buena racha, de los últimos 7 partidos viene con 5 victorias y 2 derrotas. Y sobre todo el duelo, lo que va a ser una de las claves del partido, este Scythe contra Bokassu, Axel. Sí, Scythe contra Bokassu, una de las claves sin duda. 0,4 extra para Bokassu en lo que es el KD, en ACS también un poco por encima. El jugador del conjunto de Rebels, que bueno, pues es el que tiene el average, ¿no?, digamos, en este matchup. Pero bueno, esto hay que demostrarlo después, ¿no? Esto hay que demostrarlo en el servidor. Y una vez arranque el partido, vamos a ver si en el día de hoy Bokassu vuelve a ser trascendente. Y estas son las estadísticas de comparativa entre los dos conjuntos, con un Rebels que evidentemente tiene mejor win rate, las rondas de pistolas, que no se les da del todo bien a ninguno de los dos equipos, con un 37 y un 43,8. Así que bueno, uno de los dos engrandará ese marcador, evidentemente, porque uno de los dos tiene que ganar, Alex. Sí, y en el caso de Z y de Rebels tampoco tienen un bando favorito, ni siquiera en ataque ni en defensa. No. En el caso de Z no puede estar más clavado con ese 50,9, con el 49, con el 50,0 tal que tiene ahora mismo. Y por parte de Rebels, el 53-50. O sea, es que está más igualado posible, así que depende del mapa que veamos, que tienda más hacia la ofensiva o hacia el bando defensor, yo creo que va a tender más, sobre todo, en eso que decimos, ¿no?, en entrar enchufado, en entrar sabiendo Z que es a vida o muerte este partido, en entrar pudiendo encadenar varias rondas, como ha pasado un poco con KPI, que al final se ha acabado desinflando, y como ha acabado terminando pasando con Movistar, ¿no?, con Movistar Riders, que ha conseguido enchufar esas 5 o 4 rondas consecutivas al final del mapa, que le ha metido de lleno finalmente.
Sí, vamos a ver qué sucede, ¿no, Alex, en este encuentro? Veremos también a qué mapa nos vamos, ¿no? También en el día de hoy, porque evidentemente hemos tenido un split ahora hace un momentito y bueno, estamos viendo algunas de las mejores imágenes por parte de los dos equipos, pero bueno, veremos que en esa fase de baneos cuál es el mapa que vemos en el día de hoy. Pues te diría que imagino que en el caso de Rebels querrán quitar ese Ascent, ¿no? Donde tiene un 100% de win rate en 4 mapas por parte de Zeta, pero bueno, pues yo qué sé, vamos a verlo. Ya el primero va a ser Pearl, el segundo va a ser Haven por parte de Zeta. Quedan todavía otros 5. A ver qué tenemos, Axel. Sí, a ver cuáles se van, el Lotus que se marcha también, como suele ser habitual, este mapa de Lotus que se ha marchado de momento. Uy, pues espérate, que por hablar nos vamos al Ascent. Sí, Icebox que se marcha también y vamos a ver por qué nos quedan 2 fuera. Split que uy, Fracturo Ascent. Cuidado porque nos podemos ir al Ascent o no, vamos a ver si nos vamos al Ascent o no. Pues el último Van Fracture, así que sí, nos vamos a la escena, Alex. Mira, pues por hablar, la Mufa aparece también en la selección de mapas. Al final, un pick que puede serle positivo en el caso de Zeta, que ha tenido 4 mapas ahí, ha ganado los 4. En el caso de Rebels, ha jugado 3 mapas y ha ganado 2 de ellos. Así que dentro de lo que tal, tampoco es un mapa que se les dé especialmente mal a los de Papa Smurf. Así que veremos a ver qué es lo que sucede en este mapa. Ya conocemos cuál es el mapa, ahora ya empieza a faltar un poquito lo que es la salsa, ¿no, Axel? Lo que es esto de los agentes. A ver qué se van utilizando, a ver si cambian algo, si sorprenden, si no. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero de primeras, el partido pinta entretenido y las predicciones más de lo mismo. Porque aquí ya no habrá solares, aquí hay pelea. Sí, aquí hay disparidad, ¿eh? Aquí hay disparidad porque se están peleando nuestros colegas. Es así, Ulises en la zona alta de la clasificación, ¿eh? Muy, muy distanciado, pero... En la zona media hay pelea y, evidentemente, quien se lleve el gato al agua, vamos a ver por qué. Momento Uri, ¿eh? Puede, sí, momento Uri, que se puede distanciar o le pueden adelantar, una de dos, igualar por detrás. Así que veremos quién acaba recortando, si acaba recortando por detrás o no, Uri se distancia. Veremos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí que, al menos tenemos también ese picantito en las predicciones, que al menos no va a ser un solar o todos han acertado y todos suman un puntito, que de hecho, me atrevería a decir, corrígeme si me equivoco, Axel, pero ha sido solar, ¿no? También en la anterior, porque yo creo que todos han apostado KPI. Sí, 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 creo que sí. Así que ha sido solar, ¿eh? Ha sido... Sí, 2 solares consecutivos, ¿eh? Hay sí, que afinar el tiro. Puerta grande o fracaso, ha sido fracaso en este caso, sí. Alex. Vamos con la selección de agentes ya de Dominos en el caso de este partido. Vamos a ver qué es lo que han terminado escogiendo los dos equipos, que han escogido tanto Zeta como Rebels para este mapa de Ascent que vamos a tener aquí ya para cerrar esta jornada. Bueno, vamos a ver qué es lo que han terminado escogiendo, ya lo estamos viendo por aquí. Pues va a ser más de lo mismo. En el caso de Zeta sí que va a mantener a Sova, en el caso de Rebels se quedan con Fate. Sí, y Astra en lugar de Omen. Sí, los dos cambios, Omen y Astra, así que, bueno, también Fate y Sova, como bien decías, como bien comentabas, Alex, son los únicos 2 cambios en esta selección de agentes. Cuando escuchamos ya sonido del servidor, esto va a arrancar entre Rebels y el conjunto de Zeta. Es el último partido, es el partido de la jornada entre dos equipos que buscan la victoria. Unos para terminar de cerrarlos, otros para seguir con vida. En el caso de Rebels son 10 victorias esta temporada con 6 derrotas. Zeta 8-8, todo muy igualado en el conjunto de Zeta, que hoy necesita ganar si quiere seguir con aspiraciones, Alex. Sí, necesita ganar sí o sí, así que veremos a ver si terminan estando hoy enchufados tanto Manny como Sainz, uno de los varios de los jugadores en los que... Quizás recae un poquito ese peso de Zeta, aunque también sobre todo en Bull, que lleva haciendo grandes últimos partidos en esta buena dinámica que está pillando Zeta. La primera que la puede tener aquí Guts, de hecho acaba cayendo, besa el suelo finalmente el francés, la primera que la ha vuelto a poner de nuevo Bull. Esta primera del mapa, de momento 5 para 4, tiene que retroceder ahora Human, porque el ataque por parte de Zeta ha sido muy agresivo, tratan ya de pushear esa zona de la puerta, Crisis que va a plantar la Spike, así que al retake le toca jugar a Rebels. Sí, Bull que se lleva la bajada sobre Humans, es un 3 para 5 para el conjunto de Rebels. La puerta que ya se ha bajado, hasta que lo ha visto, Manny que está aguantando en el under junto a un compañero, llegan los Shock Darts, pierde algo de vida hasta que ahora que quiere entrar
hacia esa zona, coloca la torreta para spotear. Derrick en la zona superior, tiene a dos jugadores en el under. Bokashu consigue la primera, Derrick que va a caer a manos de Crisis. Y Sight se lleva otra baja más. Hashtag consigue eliminar a Sight. Hashtag solo contra el mundo, cae. Y esto es ronda para el ataque, para Z, que ha conseguido ganarlo con tres hombres con vida. Ha conseguido las dos primeras y a partir de ahí ha conseguido capitalizar para llevarse esta ronda de pistolas. Pues ronda de pistolas finalmente que suma Z, que consiguió sacar muchas ventajas a través de esa frenzy en las kills, tanto de Crisis como de Sight, y en esta doble que firmaba finalmente el KO por parte de Z. Así que primera ronda que termina sumando el equipo que más necesidades tiene. Recordemos que si no consiguen ganar, vistos los acontecimientos de esta jornada, se quedarían fuera matemáticamente de las finales, y para mañana perderíamos ahí también un poquito de esa magia para ver cómo se decide finalmente la clasificación. La compra que llega por parte de Z, vemos un arma de tier 1, dos armas de tier 1, perdón, con Bult y con Crisis. Por parte de Manic se queda la SP3, 2 Bulldog en manos de Breakg y de Scythe. DRK ahora que se dirige hacia la zona del mid a intentar buscar algún pick, imagino. Pero claro, ahora mismo está difícil. Fíjate, sí, está complicado. Fíjate que tenemos no sé, una Phantom, una Vandal, una Spectre y dos Bulldogs por parte del conjunto de Z. Vamos a ver, porque Rebels va a intentar un push y Break ahora. ¡Ay! Que se los va a llevar primero, segundo, ¡ay, madre mía! ¡Madre mía! Han aparecido todos los jugadores sobre la mira de Break, que ha conseguido la baja, y ahora Manny consigue la baja sobre Hashtag para intentar recortar, perdón, para terminar con la ronda, para colocar el flawless. Y ronda para el conjunto de Z, como han intentado el push por la espalda el conjunto de Rebels, y les ha salido el tiro por la culata. Sí, les ha salido el tiro por la culata. Aquí Breakg, que mantenía la ráfaga para ir tumbando a todo el mundo, sacaba la triple. Luego también con la ayuda de Crisis conseguían firmar ese 4K entre los dos y conseguir ya terminar con la ronda, porque después Hashtag en esa zona del árbol no podía prácticamente hacer absolutamente nada. Ahora ya sí que sí. Bueno, ahora todavía de momento no, porque va a mantener esa bonus por parte de Z para seguir haciendo economía, para seguir sumando créditos en su cuenta por parte de Rebels, que sí que llega esa full bay que van a tener que anotar si no quieren verse en muchos problemas en este inicio del partido. Manny es que trata de pushear en esta zona de mercado. El bot de alarma que ya da la orden, avisa a, en este caso, Hashtag, de que están puseando en esta zona de medio. Está muy valiente en el caso de Maniac, que se las puede ver ahora tiesas con Humans, que ya le está esperando. Sigue aguantando de momento Maniac, por si acaso la pared termina cayéndose, que no parece que lo vaya a hacer. Igualmente el polaco resiste y aguanta por aquí para ver si puede escuchar alguna rotación por parte de CT, por parte del bando defensor, en este caso de Rebels. Cuidado Maniac, que puede asomar ahora ante DRK para sumar la primera. Finalmente lo va a acabar haciendo DRK. Consigue acabar con la vida de Maniac, consigue acabar sobre todo, Axel, con ese arma de tier 1 que mantenía Z. Vamos a ver ahora a DRK. 32 puntos de vida para él. Tiene que salir de ahí. Sigue explorando a través del velo tenebroso. Pero problemas ahora mismo para el doble del conjunto de Rebel. Crisis, que se lleva a Guts. Tiene a los jugadores en la zona superior. Vamos a ver si consigue eliminar al primero. Intentaba asomar. Termina cayendo. Y esto. Pues porque ronda. Se ha agachado, ¿eh? Sí, ronda para el conjunto de Rebels, que pone el 1-2 en el marcador. Pone el 1-2 y, como decimos, porque se ha terminado agachando Humans en ese 1-1 ante Crisis. Lo vamos a ver aquí justo cómo justo se agacha y justo la bala le pasa peinando la oreja, a la oreja que no tiene aquello. Y al final es ronda para Rebels, algo que podíamos llegar a intuir. Además, no han podido hacer tampoco mucho daño económico, tan solo han conseguido sacar una kill de las 5 posibles. Así que esto que se queda relativamente positivo para Rebels, que ahora sí que sí tiene que seguir empezando a sumar nuevas rondas, al igual que Z, que ya sí que sí, esto es una full buy contra la full buy. Veremos a ver, Bokashu firma la primera kill, la open que la acaba poniendo el jugador de Rebels, Manny, que busca dentro de la nebulosa a ver si puede hacer algo. Pusea y acaba con la vida de Hashtag. Rifraguea al instante prácticamente de DRK, que tira el tormento para tratar de mantenerse en esta zona de backside. Tiene que retroceder también Scythe. Es un 4 para 3 para los chicos de Rebels. 4 para 3 ahora favorable para la defensa del conjunto de Rebels. Vamos a ver DRK de momento en la zona de botón, ahí intentando visualizar si viene algún jugador por el main, pero de momento no aparece. De momento no aparece, ¿eh? Digo de momento y lo remarco porque hay tres jugadores ahí, así que la lectura no está nada mal. DRK que sigue aguantando, llega al acechador y no ha terminado. No ha terminado de visualizar a ningún jugador, así que eso le puede dar una confianza engañosa.
Viene el segundo fichador, ahora sí que se ha dado cuenta. Se tiene que marchar hacia la zona del Sainz. Termina saliendo de ahí, pero Sainz ya se ha colado. Van a la carga los jugadores del conjunto de Z, DRK, que sigue aguantando, esperando la llegada de sus compañeros. No saben que se ha colado. A la zona del main. Vamos a ver, porque se ha colado todo el conjunto de Z, que está plantando. Bokashi consigue eliminar a Break G. Es Human también el que viene desde la zona de CT. Sigue aguantando. Ahora mismo el conjunto de Z con una baja de Sainz, que ha conseguido eliminar a DRK. Sainz que sigue aguantando con vida. Los dos jugadores metidos en el pit, metidos en la zona de la Spike. Y están aguantando, y el tiempo que sigue pasando, sí. Sí, están aguantando, se están haciendo fuertes en esa zona del backside. Bokashi hace puntos a 11 puntos de vida, tratando de buscar ahora el 1 para 1 ante Sainz. No lo consigue, el refrag por parte de Gats, que lo acaba cerrando finalmente. Doble para el francés, que va a tener tiempo suficiente para defusar la Spike. Así que el 2 para 2 que llega, buena ronda, aunque se parecía que podía incluso llegar a liarse, para los chicos de Rebels, porque ha habido un momento en el que no sabían que estaban en el side. Estaban dándole la espalda a todos. Bueno, pues ahí veíamos la doble de Guts y la ronda que se llevaba el conjunto de Rebels, que pone el 2-2 en el marcador. Alex, y que ya se ha igualado todo. Vamos a ver por qué. Dos definitivas ahora mismo disponibles. Bokashu y Halva, y por parte de Z. Sí. Bueno. Vamos a ver, ronda número 5 y la economía de Rebels, que está realmente, realmente bien. Halva por parte de Z. Y las cuchillas también por parte de Bokashu, que pueden ser claves en esta ronda. Manic todavía muy lejos de precisamente sus cuchillas. Hashtag que puede abrir la ronda con Sainz, que empieza a asomar. Y es Z el que consigue la primera. Doble de Sainz. Doble de Sainz rápidamente. Cuidado porque... ¡Ay! Le puede salir bien la calva y aparece DRK desde la esquina. Consigue eliminar el segundo para DRK. Triple uno, triple uno, triple uno. Cae finalmente a manos de Crysis, que ha conseguido cambiar la arma rápidamente, recuperar la Spike y entrar hacia la zona del side de B. Quiere plantar Crysis, quiere primero chequear que no haya nadie por la zona. Amaga con el plante. Gats que se lleva a Bolt y Crysis que va a plantar, pero es un 1 para 2 ahora mismo. Glass Cannon además. Esa Phantom por parte de Crysis, que vamos a ver si puede hacerse la ronda. Sí, pero la Eco que ha salido bastante bien, para los chicos de Z, que han denegado ya 3 armas, aunque la economía por parte de Rebels, que de momento sigue siendo positiva. Llega el bloqueo también por parte de Guts. Llega esa separación cósmica para tratar de evitar que, si está en la zona del backside, que al menos tenga que salir a mostrar, que enseñe la patita, el lobo por debajo de la puerta. Crysis que está aguantando, vienen los dos jugadores por parte de Rebels. Cuidado que puede ganar la primera, consigue hacerlo, pero finalmente Humans en el duelo de homónimos acaba prevaleciendo y consigue acabar con la vida de Crysis. Ronda de nuevo para Rebels, ronda de nuevo para los chicos de Papa Smurf, que quizás el partido no lo habían terminado de empezar del todo bien, pero que ya poco a poco se van entonando. Bueno, pues así es, se van entonando, van cogiendo el ritmo. Y fíjate ahí, la doble de Sainz, tremenda, eliminando a Bokashu. Y después de RK, que desde la esquina consiguió una doble, casi la triple. Creéis es que le mandaba para casa, pero esa jugada buenísima al final le ha dado tiempo y oxígeno al conjunto de Rebels. Bueno, pues 3-2 en el marcador para Rebels. Ronda número 6 que está a punto de arrancar. Op en mano para Bokashu, que ha utilizado las cuchillas en la anterior ronda. Y la economía ahora mismo le permite utilizar esta op en esta ronda número 6. 3-2 para el conjunto de Rebels. Viene el dron por parte de Bolt ahora para spotear. Le ha visto jugador. La cabeza. Sí, le ha visto la cabecita. Ha spoteado a los jugadores en defensa, y bueno, pues ve que hay dos jugadores, que hay un jugador colocado aquí en el objetivo de A, y viene el bloqueo por parte de esa Killjoy. Sí. De momento se levanta la nebulosa, el bloqueo que sigue. 3 segundos de bloqueo todavía. Gats que aguanta en la esquinita. Ahí no le afecta el bloqueo. Ningún jugador detenido. Empiezan a entrar los hombres del conjunto de Z. Es 1-1. Consigue trabajar Maniek. Ahora es un 2-1. Favorable al conjunto de Z. Bokashu que tiene que salir de ahí. Bokashu que no ha conseguido llevarse a nadie por delante antes de salir de ahí. Y ahora el conjunto de Z que puede plantar la Spike en cualquier momento. Bokashu consigue eliminar a Maniek. Hasta consigue eliminar a Crysis. Se ha quedado la Spike ahí. Se ha quedado la Spike ahí. Tiene que tener, no sé si tiene esa información, el conjunto de Rebels.
Bulls. Hashtag puede eliminar ahí a Bulls. Decide retroceder. DRK que se lleva a Bulls. Zayt que se lleva a DRK. Y es un mano a mano ahora entre Hashtag y Zayt. Y le pilla Hashtag finalmente por la espalda. Fácil para el jugador de Rebels, que pone el 4-2 en el marcador. Y pone finalmente ese 4-2 en una ronda que parecía que Zeta podía medio llegar a solventar el bloqueo. No fue del todo positivo, ¿no? Porque según entraron, acabaron cayendo los jugadores de Zeta. Después con el ocaso, sí que es cierto que se invirtió la situación dentro del site y poco a poco fueron cayendo uno tras otro, tanto de Rebels como de Zeta, para acabar firmando esa ronda en el mano a mano entre Hashtag y Zayt, que de momento está siendo el jugador más destacado por parte de su equipo con esas 7 kills, el bloqueo que ya lo ha utilizado. Eso sí, por parte de Bult ahora va a tener la furia del cazador en breves instantes, a no ser si consigue farmearse ese orbe que ya le ha puesto el nano enjambre para tratar de evitarlo. A poco que lo llega a escuchar Bokashu, que busca el primer duelo ahora con la Operator, no termina de sacar la kill. Manic que firma la open kill, Crisis que limpia también al jugador ruso por parte de Rebels, 5-3 ahora. Vamos a ver qué tiene pensado hacer Zeta, que de momento está aguantando al lado de esta nebulosa. En el caso de Maniac, tocado pero no mucho de momento el jugador polaco. Y DRK que trata también de limpiar en esta zona del site de B. La información que le llega también a DRK de, oye, rota, que puede haber lío en el site de A, pero de momento los chicos de Zeta que están aguantando en la zona de medio y que puede que vayan hacia el site de B. Sí, vamos a ver, los tres jugadores del conjunto de Rebels con vida, a ver cómo pueden resolver esto. De momento, dos aguantando en el objetivo de A. Y en el fondo, DRK esperando en el spawn. Los jugadores de Z que se dirigen hacia A. Cuidado, ojo, porque ahora se va a liar parda. Empiezan a entrar los jugadores de Z. Manic es el primero en entrar hacia la zona del site. Ojo, Human, que sigue aguantando en el top. Consigue eliminar al primero. DRK que se ha llevado a otro. Human se lleva la doble. Manic que consigue tradear. Gats que consigue eliminar a Bull. Y es un 1-2 ahora mismo. ¿Cómo le han dado la vuelta? Los hombres de Rebels, extraordinarios. Solo queda Manic con vida. Y vamos a ver de qué es capaz el jugador del conjunto de Z. Darks y DRK que están haciendo tiempo. DRK que sigue aguantando. Viene el acechador para comprobar, para chequear. Manic que sigue avanzando. La Spike que no está en su posesión. Y eso evidentemente se queda sin tiempo. No le viene nada bien. Va a intentar recuperar la Spike. Le están esperando los dos jugadores de Rebels por Shea. Y acaba cayendo a manos de DRK. ¡Qué ronda del conjunto de Rebels! Extraordinaria para poner el 5-2. Sí, ronda necesaria que también para los chicos de Papa Smurf, que acaban firmando ese 5-2, dándole la vuelta en un 5-3 que se habían quedado. Y al final, en esta limpieza del site, Kevin Humans, ahora justo antes de caer ante Maniac, conseguía acabar con esa cabecita que medio asomaba también por parte de Crysis. Y también Guts, que había ganado la posición de Vinos, nadie le terminaba de limpiar y ahora llega un timeout necesario, Axel, para Z, porque no ha terminado de ir del todo bien estos ataques. Viene una eco, la siguiente ya va a ser la full bike, que sobre todo es para ello, para lo que se están preparando en este timeout, y porque el ciclo de definitivas puede llegar a serles favorables también para tratar de sacar alguna que otra ronda con esa full bike. Sí, vamos a ver, porque están tres definitivas disponibles. Freddy el cazador, cuchilla así desde las sombras, y sabéis que está cerca del bloqueo, al igual que Crysis del CM de anular. Así que, evidentemente, la rotación de definitivas que pueden ser buenos. Y bueno, veremos si el equipo de Z con este timeout empieza a carburar, porque esta ronda parecía de carburar, ¿no? Parecía sí, ronda que se tendrían que haber llevado con ese 3-5, pero lo ha jugado francamente bien el conjunto de Rebels y ha conseguido sacar la ronda adelante, y el 5-2, un 5-2 que se puede convertir en un 6-2 si consiguen sacar esta ronda, que ahora mismo tiene muy de cara por la eco de Z. Y el 6-2 sería un muy buen arranque para el conjunto de Rebels, por cómo se han dado las rondas, ¿no? Sobre todo, Alex, porque es verdad que los arranques, cuando es un stomp, pues sí que, bueno, pues tú ves las rondas y dices, vale, pues es un stomp y simplemente están jugando mucho mejor o están pasando por encima del rival. Pero de la manera que se han dado las rondas, que han sido bastante parejas, ha estado francamente bien el conjunto de Rebels y ha empezado francamente bien debido a cómo han sido las rondas. Sí, efectivamente. Y una nueva ronda que ya queda comienzo después de este timeout por parte de Z. Manny, que quiere pusear ya en la zona de la puerta, acaba cayendo finalmente porque no limpió la esquina. De nuevo, Humans acaba sacando la kill también sobre Zayt, pero Crysis le acaba limpiando. Doble para Bokashu, tan solo con vida. Bull, que lo va a tener complicadísimo. No va a poder hacer prácticamente tampoco daño en la economía de Rebels, que es muy positiva. Hasta 4K mantiene DRK ahora, que consigue sacar una nueva kill sobre el IGL polaco de Z. Nueva ronda en el caso de Rebels y ya es la sexta. 6-2 en el marcador para el conjunto de Rebels. Tenemos otra doble de Humans detrás. Eso ha caído, es verdad, y doble de Bokashu, la última de DRK que cerraba la ronda.
6-2 en el marcador para el conjunto de Rebels en esta defensa. De momento está yendo todo bien. Vamos a ver ahora qué ha preparado en ese timeout el conjunto de Z. Tiene que haber preparado algo bueno, porque si no, esto empieza a complicarse. Esto empieza a ponerse cuesta arriba con el 7-2 y una economía cada vez más mermada. Cats se coloca en la esquina, el conjunto de Z que aparece por la zona central, quieren tomar control de la zona central. Crisis que intenta abrirse hacia la zona de mid, pero por ahí en corta no va a visualizar a nadie. Humans, bueno, sí lo puede visualizar, pero de momento no le están asomando. Humans que está por la zona, pero no decide asomar. Está esperando también Brick. Brick G que sigue esperando sobre esa zona. Y de momento nadie ha visto nada. Ahí está Crisis aguantando. Spike de momento está caída, no lo ha recogido ninguno de los jugadores de Z, la han dejado ahí para no dejarlo en la posición comprometida. Y viene la furia del cazador ahora para intentar abrir la ronda por parte de Bull. No ha conseguido impactar, si no me equivoco, con ninguno. O sí, ha conseguido impactar, ¿no? Un poquito, pero sí, no ha sido suficiente para eliminar a Human. Está Crisis que va a activar el temer hablar. Viene de RK, consigue eliminar al primero, pero no consigue eliminar al segundo. Parece Bokashu también. Mani que va a caer, doble de Bokashu. Bolt que se ha llevado también a Human. Gats que consigue eliminar a Bolt. Y es un 3-1. Está todavía con vida Crisis, pero Sainz muy lejos de researle. Vamos a ver si Sainz puede sacar la ronda adelante. Lo tiene realmente complicado. Es un 3-1. Va a intentarlo por la zona de mercado. Dos jugadores esperándolo, se abre Side, consigue Bokashu, la baja, es el 7-2 en el marcador. El conjunto de Rebels ha dado un puñetazo sobre la mesa en este mapa de Azen. Sí, nueva ronda ahora para los chicos de Rebels. Sí, hay que comentar que quizás este mapa es un poquito más defensivo, por ello sacar 5-4 rondas, habrá que verlo también, puede ser algo positivo para los chicos de Z, pero lo cierto es que en este ataque tampoco ha terminado de salir del todo bien. Activaba el comando anular Crisis y justo después, cuando asomaba por la puerta, ya le estaban esperando hasta dos jugadores de Rebels que activaban ese escudo defensivo prácticamente para ir limpiando a los jugadores de Z en ese rifragueo constante que hemos estado viendo en la zona de medio de este mapa de Ascend. De nuevo, nueva ronda, la décima ya en el marcador, en este caso 7-2 de momento. Bokashu que vuelve a firmar la Open King ante su homónimo, ante Maniac, consigue poner el 5-4, la ventaja numérica en el servidor que va a volver a ser para los chicos de Rebels, que prácticamente me atrevería a decir que en estas nueve rondas que llevamos ahora mismo han firmado la mayoría de las Open Kings. Cuidado ahora, Bokashu consigue la doble de nuevo también sobre Crisis. Kill y se marcha. DRK que trata de sacar el acechador. Acaba también con la baliza de reconocimiento. De nuevo que tira el acechador para conocer la zona de Pult, aunque más o menos se lo pueden oler, lo pueden conocer. Bokashu que trataba de asomar, también lo hacía Saif, que acaba tocado, 21 puntitos de vida, trata de hacerlo. ¡Opa! La que acaba de sacar Bokashu desde muy lejos y a través del muro, intuyendo la posición de Saif. 5-2, ronda imposible ahora para Z. Bueno, pues otra ronda imposible para Z, y esta va a ser la octava ya, En la ronda número 10 va a ser la octava, a no ser que un milagro suceda por parte de Bolt y de Break G, que están pusheando por el centro. Van a encontrar a DRK, pero Bolt se lleva la baja sobre DRK, cuidado. Vamos a ver si hay esperanza o no. Bokashu que vuelve a aparecer hacia la zona central, intentando rodear a los jugadores de Z que se han colocado en la zona del spawn. Van a dirigirse hacia A, donde les espera Guts. Guts que cae, cuidado, peligro, porque la ronda empieza a complicarse para el conjunto de Rebels, porque Z consiguió una doble y se dirige hacia un objetivo que ahora mismo está descubierto, desguarnecido, que es el objetivo de A. Bull, que está a 5 puntos de vida, solo 5 para él. Empiezan a rotar los jugadores del conjunto de Rebels. La Spike que va a ser plantada por parte de Bull. Tiene desde las sombras Break G para intentar sorprender, aunque no creo que la utilice en este momento. 3 de definitivas también disponibles por parte del conjunto de Rebel. Hashtag que decide un par de tiros, pero no consigue eliminar. Ha caído Human. Consigue Bokashu eliminar a uno más. Puede ser el Ace, puede ser el Ace, puede ser el Ace. Te lo canto. Ace por parte de Bokashu, que se lleva la ronda. Es la octava en este mapa de Ascend. El defuse que va a llevar por parte de Hashtag es el 8-2 para el conjunto de Rebels. Qué bien está jugando Bokashu. Está volviendo a ser trascendente para el conjunto de Rebels. Ace, como siempre, ofrecido por parte de MediaMarkt, Intel. Y aquí lo vamos a ver repetido. Un Bokashu que una vez más le vuelve a dar la ronda al conjunto de Rebels. Sí, fíjate esta kill, que se acaba sobre side perfecta del jugador ruso, que como bien comentas, con ese Ace ha acabado con las intenciones de Z desde el ataque en una ronda que a priori parecía más sencilla de lo que ha terminado siendo, porque ha tenido que ser en un 3-1, prácticamente en un 2-1, mejor dicho, en lo que han terminado de sacar la ronda los muchachos de Rebels. Un décima ronda ya, 8-2 en el marcador, tratando de firmar estas dos últimas para evitar esa maldición del 9-3, los chicos de Rebels en este mapa de Ascend. Bull, que quiere ser el primero en tratar de ir asomando, de ir buscando la presencia detectada ahora por parte de Humans, que avisa
da el call a sus compañeros de que, oye, quizás algún curioso está asomando por esta zona de A, también está buscando, apuntando la mira. Ahora se lo toma con algo más de calma también por parte de Z, porque hay tres ahora mismo en el site de B y dos en el site de A. Bolt que va a recoger ese orbe para quedarse más cerquita de la furia del cazador. Ronda número 11 para el conjunto de Rebels y de Z. Los dos que quieren ir a por la victoria, pero evidentemente solo uno. De momento parece haber salido a por ella. Es el conjunto de Rebels Z, que recordemos que necesita para seguir con vida llevarse este partido. Y ahora mismo está muy lejos, mucho más que el conjunto de Rebels, que necesita 5 rondas más para llevarse esto. Gats que sigue aguantando, los jugadores de Z que se dirigen hacia su site. Gats que puede abrir la lata, son los 5, los 5 stackeados para entrar a esa zona. ¿Va a llegar el bloqueo por parte de Scythe o no? No, de momento no llega. Es Gats el que intenta aguantar con vida, está flasheado, le pushea. Vamos a ver qué hace Gats. No, cae a manos de Manic. Viene Bokashu a la zona. Manic que ha conseguido eliminar al primero. Humans que aparece desde la esquina, sigue la doble Human. Se puede llevar la triple, no, cae finalmente a manos de Bolt, pero Bokashu consigue la banca sobre Bolt. Otra más para DRK, se queda solo con vida Scythe, que va a caer a manos de DRK. Es ronda número 11 para el conjunto de Rebels. Es ronda número 11 y 9-2 para un Rebels que no le está permitiendo nada el conjunto de Z. Ahora vinieron los 5 en el ataque con paciencia hacia el ataque, hacia la zona de A, pero tampoco fue posible. No pudieron tumbar las defensas. Vuelve a ganar Rebels 9-2 en el marcador, Alex. El catenacho tremendo, por parte de Rebels. ¿Cómo está defendiendo Senasten? No te lo firma esto ni el Getafe de Pepe Bordalás, ¿Cómo están defendiendo 9-2 de momento en rondas, aguantando las acometidas por parte de Z? Y cuando las rondas parece que se las puede incluso llevar Z, porque empiezan a sacar alguna contra kill, Human siempre en esa defensa del site de A está muy fino, sacando una, incluso dos bajas antes de caer. Ojo Maniac, que acaba con la vida de Bokashu, que fue el más valiente tratando de buscar con la tormenta de cuchillas la primera. Llega también por parte de Bull la furia del cazador, que no va a terminar de firmar a nadie. DRK, que acaba con la vida de Breaky. Maniac, que firma la segunda, pero responde también Gats con el Operator. Es un 3-3 ahora, con dificultades también para los chicos de Z. Gats, de nuevo, acaba con la vida de Scythe, que aparecía en su mira, y acabó con su vida del momento. DRK, que lanzaba también el acechador está para tratar Crysis, de encontrar a Crysis, que está dentro del Scythe. Cuidado, que la puede tener ahora sobre Gats, que acaba con la vida de Bull. Increíble lo que acaba de hacer Gats, tremendo lo que se acaba de firmar el jugador francés con el 4K, el Operator, y después la Frenzy, para acabar con la vida de los jugadores de Z. 10-2, y estas rondas son de las que duelen, no en el marcador, sino en el coco. Pues 10-2 y ronda, sí, que ya no es por el resultado, sino también por cómo ha sido, ¿eh? ¿Cómo ha sido? Parecía otra vez que conseguía el conjunto de Z volver a ponerse por delante, pero no por mucho tiempo, porque Gats ahora estuvo muy atento para responder y para llevarse la ronda. Bueno, pues cambio de bando. El conjunto de Z, que necesita ganar pistolas sí, si quiere seguir vivo. Muy complicado el partido, se les ha puesto, todo hay que decirlo. En un Z que, recordemos, necesitaba la victoria para intentar sacar esto adelante. Sí, es lo que ha faltado un poquito, ¿no? Esa garra, ¿no? Que pudiésemos ver que, aunque no saliesen del todo las cosas, sacasen alguna que otra ronda desde el barro, ¿no? Desde el barro puro y duro, dando balas, ¿no? Aunque no fuese aunque no fuese lo mejor, ¿no? Pero que al menos consiguiesen sacar alguna que otra ronda que los mantuviese con vida. Bokashu firma la primera ahora sobre Blake, y Bokashu que firma una doble. Es una cuadra kill ahora por parte de los chicos de Rebels. Limpieza total, tan solo con vida Maniac, que aguanta dentro del medio del mapa. Humans, que va a acabar plantando la Spike. Lo va a tener muy complicado el jugador polaco, que puede terminar cayendo frente a Bokashu. Bokashu que le va a ganar el duelo. Finalmente fue Hashtag, que vino desde la ayuda, desde atrás. Consiguen una nueva ronda. Tremendo baile el que se ha llevado en esta ronda Z. Pues esto, Alex, ya no es por cómo se están dando las rondas, sino también por cómo están siendo, ¿no? No es por el número, sino por la sensación. Al igual que decíamos que las primeras rondas del mapa, yo creo que Rebel se podía dar como contento por haber sacado ventaja en las primeras rondas, porque estaban siendo mucho más igualadas, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alex. Ahora, todo lo contrario. Ahora, el equipo de Rebels, que ha cogido la delantera en prácticamente cada ronda y ha conseguido cerrarlo en algunas rondas de manera flawless o prácticamente flawless. Así que mala pinta para el conjunto de Z. Ahora ronda, evidentemente, la que tiene que forzar. Y vamos a ver si puede con esa forzada sacar algo de aquí. Veremos a ver de qué es capaz los chicos de Z. Mani, que quiere ser el que
empieza a pushear en esta zona en la que conoce y sabe que está de reca, que trata de lanzar el acechador, trata de ganar espacio de Kula y busca la kill sobre Manic, que la acaba sacando, pero Crysis consigue refraguear el instante. Bulk acaba con la vida de Bokashu, no lo va a terminar consiguiendo finalmente ante Hashtag, que es una doble ahora para los chicos de Rebels, 3 para 2, el plante que puede llegar a efectuarse por parte de Human no lo va a terminar haciendo, que espera y aguanta en esa zona de la puerta, Gas que puede tener también ganado la zona de medio y la rotación que tiene que llegar ahora por parte de Z. Vamos a ver, Gats. Contando, tiene a Scythe, lo va a conseguir eliminar. Busca la doble, doble para Gats. Y se acabó la ronda para el conjunto de Rebels. 12 a 2 en el marcador. Punto de partido punto para el conjunto de Rebels. Y desde luego Z que no ha conseguido en ningún momento encontrarse con buenas sensaciones en este mapa de Ascen. Y que se puede terminar aquí su camino hacia Torre Vieja. Necesitaban la victoria, Alex, en el día de hoy y desde luego no están saliendo las cosas. No, y es lo que tú comentabas, que al principio sí que empezaba bien la ronda, sacaban las dos primeras, parecía que más o menos podían llegar a hacer algo, pero sobre todo en este cambio de bando, sobre todo yo creo que con la décima ronda que ha sido tremenda por parte de Guts, creo que eso ya ha terminado de ser el último clavo, ¿no? De la tumba, en este caso de Z, que se puede despedir, como bien comentas, de Torrevieja. Llega de nuevo una nueva ofensiva, la primera que la vuelve a firmar Hashtag ante Manic, que en los duelos mano a mano ha acabado prevaleciendo en la, ha acabado perdiendo, perdón, en la mayoría. Hashtag que trata de pushear esta zona de mercado, a ver qué tiene pensado hacer, porque tiene justo a Crysis esperándole con la bulto, puede sacar la kill, no lo termina haciendo tampoco, falló absolutamente todo Crysis. 5 para 3, muy, pero que muy difícil para Z. Vamos a ver. Ahora Scythe que intenta buscar algún jugador, pero esto que está realmente complicado. Ahí la baja sobre Gats, es importante. Es importante y la consigue. Tiene arma Gats, no la ha podido ir a recoger Scythe, que pega un par de balas. Hasta consigue eliminar a Break G. Scythe rodeado en vinos. Está aguantando, pero no sé si va a poder aguantar con Scythe. Scythe, pero bueno. Ay. Acaba finalmente Bokashu con todas las esperanzas de Z. Ronda y mapa para el conjunto de Rebels. 13-2 en Ascen. Se acabó el encuentro. Victoria del conjunto de Rebels, que consigue auparse a la segunda, al tercer sitio, perdón, de la clasificación con las 11 victorias. Sí, pues partido importantísimo que era para Rebels para asegurarse y garantizarse esa tercera plaza en la clasificación. También lo era para Z, que no ha terminado de llegar incluso a pelearlo ante Rebels. 13-2 que se ha terminado llevando finalmente Z. Una derrota durísima para despedirse de sus oportunidades, de sus posibilidades de alcanzar esa fase final de la temporada. Así que con esto nosotros que nos volvemos a marchar, una breve pausa para enseguida analizar lo que ha sido todo este partido, para dar los MVPs y ver las mejores jugadas. 13-2 que ha ganado Rebels, se despide Z de los playoffs y la final de Torrevieja. Sí, vamos a hacer una breve pausa y ahora volvemos, ahora lo analizamos en el post.
Pues en un partido, en una jornada en la que hemos tenido muchos, que si un overtime, que si un 13-11, que si un 13-10, en este cerramos con un 2-13 victoria finalmente para Rebels, que lo aupa en la clasificación hasta la tercera plaza, ya de manera matemática y ya conseguida de manera total prácticamente en este 87,50% de las posibilidades, prácticamente hecho, porque tan solo se la podría quitar KPI en la última jornada, el que ya también se queda fuera de manera matemática, es Z con ese 100% de las ocasiones, Axel. Sí, los 32 casos posibles, pues sí, ya se queda sin opciones, ¿no? Y bueno, es una pena porque decíamos, ¿no?, que necesitaba la victoria y le iba a dar también, ¿no?, un poquito de más de chicha a la clasificación de camino a Torrevieja, pero evidentemente esta derrota les deja completamente fuera. Y justamente ahora estaba leyendo el chat también y tal, y claro, decían, ¿no?, que qué pena, porque realmente es que Zeta, analizándolo, solo ha metido las dos primeras rondas de todo el partido. Solo las dos primeras rondas, Alex. Y eso, evidentemente, pues les ha lastrado. Sí. Y habían empezado bien, pero una vez Rebel se ha puesto las pilas, con Bocasio extraordinario y espectacular, han conseguido llevarse el partido. 13-2, poco que decir, ¿no?, cuando un resultado es así de abultado. Y una lástima por parte de Zeta, que se queda a las puertas. Sí, el último hilo de vida lo mantenía Said, ¿no?, con esa triple, con la serie, en esa última eco ya que tenía Z para tratar de mantener el partido en vida, pero finalmente no lo conseguía y acababa cayendo el equipo de Z. Veíamos como Bocasio ha sido uno de los jugadores, el jugador destacado por parte de Rebels en un partido que, como bien hemos comentado, bueno, es que ha sido prácticamente limpieza tras limpieza por parte de Rebels, así que vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de todas, cuál ha sido la jugada escogida, ¿no?, como la mejor de este partido, este 2-13, porque entendemos prácticamente, Axel, que será de Rebels. Yo creo que de Bocasio, ¿no? El ace de, sí, Bocasio tiene que ser, sí. Sí. Creo que es el ace de Bocasio. La cuadra de Gats. La de Gats. Sí, a ver, también. Gats, finalmente. A ver, normal. No está mal, ¿eh? Es que aquí el cambio de arma que hace también para acabar con Crisis, que no da tampoco. El pobre no da ni una waifea prácticamente en ese uno contra uno. El cambio de arma para acabar con el jugador de Z. La verdad que ha sido muy bueno. Las cosas como son. Ha sido muy buena ronda, sí, la que se ha marcado Gats. Es que ya decimos, por en no este 2-13. Todo a Bocasio. Sí, por no, por repartir un poco, ¿no? Que tampoco hay que ser muy egoísta. Porque el MVP, Axel. Sí. Digo yo, vaya, no lo sé. A mí ya me sorprende cualquier cosa. Pero vamos a ver, ¿quién ha sido el MVP de este partido? Yo creo que tiene que ser Bocasio, ¿no? Aquí sí que no hay sorpresas. La mejor jugada se la podríamos dar a Gats, pero... Ah, esta, sí. Sí, es Bocasio. Entonces, efectivamente, 354 de ACS, 2,22 de KD para el jugador del conjunto de Rebels, que, bueno, ha estado brillante en el día de hoy, con incluso jugadas de Ace ha conseguido darle el mapa al conjunto de Rebels. Sí, un Bocasio que ha estado espectacular, un Bocasio que ha estado en modo superestrella prácticamente para sacar este partido adelante y que lo terminaba haciendo, así que suma ese nuevo MVP en una de las, bueno, de las victorias importantes, ¿no?, en este caso para Rebels. Vamos a ver el Dream Team también de esta jornada, de esta penúltima jornada que hemos vivido aquí de la Rising, a ver cuáles son el quinteto, ¿no?, el equipo con el que nos terminamos quedando al final del día. Vamos a tener a Bocasio, vamos a tener a Famsi, vamos a tener a Jomba, Is y también a Bisk. No está mal, ¿eh? No está para mal. Nada. Yo nos con esto me voy a la guerra. Con ellos. Sí, sí, a la guerra. A la guerra nos vamos con el Dream Team de esta jornada. Con, evidentemente, pues nombres que siempre están en el... Bueno, que suelen estar en el top, ¿no? De todos sus equipos. Bueno, pues Dream Team ya repasado, Alex. Y, bueno, pues es cierto que una pena, ¿no?, lo que comentábamos justo antes cuando entrábamos para el post de cómo con ese partido el conjunto de Z se quedaba sin las opciones, ¿no?, de poder asaltar la siguiente posición, y eso les dejaba afuera. Los resultados del día de hoy, Alex. Sí, los resultados del día de hoy, que ya desde un primer momento de la tarde no eran positivos para los muchachos de Z. 13-3 que ganaba Kassen en el primer mapa de la tarde. 13-11 ganaba Falcons ante Rambu. 13-10 ganaba también Ukam, los dos perseguidores principales que tenía Z en la clasificación. 12-14 ganaba Movistar Riders a KPI y Z, que no podía mantener en esa lucha ante Falcons y Ukam, con ese 2-13 final ante Rebels. Sí, esos han sido los resultados del día de hoy. Fíjate, hemos tenido un mapa muy largo, Alex, que ha sido ese partido anterior, el penúltimo partido, pero el último sí que es verdad que se ha ido por la vía rápida. Destino Torrevieja, la clasificación ahora mismo con Team Queso en primera posición, 13 victorias, 12 para Kase, 11 para el conjunto de Rebels, empatados con 10, cuarto, quinto y sexto el conjunto de KPI, de Falcons y de UCAM. Se queda fuera de la pugna Z, Movistar Riders, Rambut y evidentemente el equipo de AIM.
Sí, un Zeta que, como siempre hemos estado comentando, ha estado en la torna cerquita durante toda la temporada. El pobre Uri, que también empieza a caer también en las predicciones, queda de momento ahí en ese antepenúltimo puesto. Y bueno, esos dos solares que hemos visto en el partido de UCAMI de Team Queso y el de KPI contra Movistar Riders, la diferencia la teníamos en el último, que ha sido mitad sí, mitad no, en el caso de Ulises Bebé y Emma, que se llevan el gato al agua. Sí, al final se han llevado el gato al agua y bueno, el pobre de Uri pues vuelve a caer a una zona baja de la tabla, ¿no? Bueno, pobrecito Uri, lo una, siento. Un ánimo Uri, un fuerte abrazo para Uri. Jornada 18, Alex, lo que sí tenemos a partir de esta jornada 18. Partidos de mañana que vamos a tener ya mismo con AIM Z en el primer partido, Rambut contra UCAM buscando ese mejor puesto en la tabla clasificatoria, Team Queso contra Falcons, Movistar Riders contra Rebels y cerrará uno de los auténticos partidazos de la jornada con ese Case y KPI, Axel. Bueno, pues partidazos, ¿eh? Que estaremos evidentemente pendientes en el día de mañana, la última jornada. Y bueno, Alex, ha sido como siempre sí, un placer. Ya sabéis que siempre que me invitéis estaré por aquí. Así que, bueno, darle las gracias como siempre a toda la gente que siempre que vengo pues me da buena acogida en los chats. Y nada, pues poco a poco vamos mejorando aquí en Valorant. Y evidentemente, como siempre digo, siempre que esté invitado, por aquí estaré. Lo mismo digo por mi parte, un placer como siempre, Axel, un placer estar con todos vosotros en este nuevo día de Valorant. Poquito a poco yo también voy mejorando, creo, día a día. Y nada, no, muchas gracias a todos por el apoyo, por estar por aquí, por el chat en la retransmisión. Y nos vemos ya el próximo día, mañana mismo, con la última jornada de esta fase regular de la Valorant Racing de MediaMarkt e Intel.